La celebración de este décimo coloquio del CELU, del Certificado Español Lengua y Uso, la verdad que está teniendo características bastante particulares que celebramos, que significamos por múltiples razones. En principio, por recibir a tantos colegas, tantos amigos en nuestra casa, compañeros que nos han acompañado en el tránsito y la dinámica de la representación de las instituciones con la temática español, lengua segunda y extranjera en el marco del consorcio, consorcio que durante el año 2018 se integró formalmente al CIN y que hoy está anclado en la Comisión de Relaciones Internacionales. Lo que de alguna manera presenta un nuevo desafío para el consorcio, porque la interacción más que nunca, y en esto en algún punto yo tengo una fuerte convicción personal, esta transición, esta integración en una de las comisiones del CIN nos demanda fuertemente un trabajo de articulación institucional. Esto es el trabajo conjunto con las unidades de origen y de gestión, tanto del examen como de la temática español, lengua segunda y extranjera, las facultades, los departamentos, las áreas de internacionalización de la educación superior y, por supuesto, los rectores, que son los representantes naturales de las instituciones ante el consorcio interuniversitario. Hablábamos con algunos de los panelistas, enfatizaban la necesidad de valorar y utilizar, en el buen sentido de la palabra, el lenguaje como una herramienta emancipadora. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ese es todo el valor. Creo que hoy, próximamente, tenemos una conferencia de la doctora Elvira Arnú, la doctora María Teresa Celada también, que creo que van a hacer foco en todo lo que se refiere a las integraciones regionales, todo lo que se ha transitado y los desafíos, porque a esto hay que interpretarlo también en el marco de escenarios que se van modificando. Nuestro país va a experimentar un cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre. Habrá que ver cuáles son las características de las políticas públicas, políticas que en definitiva repercuten en la educación toda también, y por supuesto la gestión de las lenguas y los procesos de internacionalización, todo lo referido también a la educación superior y las interacciones con regionales. Entonces, es importantísimo tener en cuenta que la lengua, digamos, no es un instrumento del que se dispone de manera inocente. Por supuesto que la lengua es un instrumento que permite una gestión estratégica de la variable poder, y en ese sentido coincido plenamente con los prestigiosos conferencistas que nos están visitando.